Del pleno que hubo, que luego se celebró, que era con eso, se recibió por correo electrónico aquí en la sede de que el Partido Popular decía que aquí no había miembros, representación del partido. En todas las actas, 30 de noviembre, 5 de diciembre, 17 de enero y 15 de enero, vienen como portavoces del Partido Popular. Solicito que se retire y que se modifique esas actas. ¿Dónde lo ponen? También lo dice en el informe. No hay expediente sancionador, aunque no hay expulsión. Sigo repitiendo que no existe expulsión. Expediente sancionador, aunque la. Sí, inhabilitación y representación. Como los que están sentados en el banquillo por el fiscal y siguen ahí sentados. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que lo mío, quizás yo esté sentado en un banquillo por una falsedad y tú es por ser verdad. Y lo tuyo, tu inhabilitación y tu expulsión es verdad. Y lo mío es por una falsedad. Tú hablas simplemente por tirar un puñal. El escrito que el Partido Popular sanción. Quiere que traigamos del registro el papel donde dice que no está, que no está aquí, que aquí no hay grupo parlamentario, o sea que no hay grupo representativo. Ustedes metieron un registro sin firmar. Falso. ¿Falso? El segundo registro firmado. ¿Falso? Falso. ¿Falso? Sí. ¿Es falso el informe? O sea, ¿es falso el escrito? Según el Partido Popular, sí. Ah, según el Partido. Entonces, ¿por qué mandan ese 24 horas más tarde, mandan el mismo firmado y sellado? Sellado, en el cual dicen que aquí no hay representación. No del Partido Popular, ni de, o sea, ¿cómo que no? Por el registro del Partido Popular. ¿Cómo que no? Sellado en Gran Vía número 5, a
las 6 de la tarde. A la hora que usted quiera. Ya, ¿quién, ya, lo, ya. ¿Quién lo firma? Ya. ¿Quién no, lo firma? No voy a hablar, no voy a discutir. ¿Quién lo firma? Que no voy a discutir contigo. Que no hay más. Que no hay más. Es falso, ¿no? Es falso. Thank you.
no le queda claro. Según los estatutos del Partido Popular, ustedes que están en el Partido Popular deben de saber, tendrían que tener conocimiento, sobre todo usted que conoce mucho las leyes y demás. Usted no puede estar en otro partido político estando afiliado al Partido Popular. Las leyes se las falta hacer hombre da la gana. Ah, usted no viene a hablar de ese tema. Usted no viene a hablar de ese tema. Yo también he hablado de tenía que hablar y me han dicho que los dos documentos que ustedes han presentado en el registro este son falsos. Pero si ese viene de Madrid, pero si ese viene de Madrid, oiga, si viene de Madrid, ya pasó por Orbe. Yo sé lo que tengo que hacer, no, ya lo ridículo. No, podemos seguir hasta mañana por la mañana. Qué ridículo que eres. Qué ridículo. Hasta que el señor alcalde consienta. Hasta mañana por la mañana podemos estar. Sí. Si no tengo ningún problema, no me va a crear ningún trauma. Ningún trauma me va a crear. Señor Aria, es lo que a mí me ha dicho el señor Carrillo, gerente del Partido Popular. No, y usted habla con el señor Taguada y con algunos más. Bueno, seguimos, por favor. Y aquí se sabe todo. Ahora hay que dar cuenta. Yo tuve que esperar 9 meses. Y ahora los vecinos, ¿cuánto tiempo van a estar sin representación? Y durante 9 meses estuviste callado, ¿no, Paco? ¿Eh? Durante 9 meses estuviste callado. No tenía que tener impulso democrático o representación. Nueve meses. Pero eso reclámaselo al presidente. Que en perdona, pero en ese momento tú podías haber también protestado, haber dicho, oiga, protesté, que mire, que protestaste. No te termino de creer. No me quieres creer, me da lo mismo. No te termino de creer. Pero yo suelo mentir poco, Javier. Vale, ¿puedo seguir? Sí, sí.
eso es, se aprueba y eso se manda, se levanta y se manda a la, a la, a la comisión de... Eso es un tema que yo viene. Eso es en otro punto de vista. Tú atiendes al segundo, que es la dimisión. ¿Tiene que ver con la dimisión? Vamos a hablar de la dimisión. Lo van a aclarar un crédito, pero como a mí no me van a dar opción a hablar con el certificado que me han puesto en el segundo punto, por eso le he pedido la palabra. Pero usted no puede estar sacando de punto. Si pregunta, puede ser. Pero no sacando de punto. ¿Por qué no? ¿Me van a permitir hablar entonces? Ah, no, claro, no. En ruego si pregunta, ¿me lo van a permitir? ¿Pero presenta la dimisión o no la presenta? ¿Cómo? Presenta la cuenta y se acabó. Secretaria, pero
8, 9, 11, 13, 14. Son todos. Thank you.
así las cosas, las bases de ejecución del presupuesto 2017, reformado favorablemente desde la Secretaría de Gestión, establecen la base décima, punto 3, que la ordenación de pago corresponde al alcalde presidente, que dio toda esa actividad con la siguiente forma, con el plan profesional de la Secretaría de Gestión, con el plan Gracias.
de los 150 euros de la primera, del casar, y eso vale. Y eso vale. Paco, relaja. Relaja, relaja, Paco. No, no, no. Sí, simplemente quería hacer una pregunta. En ese orden que ha dicho usted de que tenían que justificarle y hacerle un juramento, ¿el señor Mariano Blanco le hace un juramento y le justifica los 250 euros de gasoil, igual que la señora María Cortés? Perdóneme que estoy hablando. Gracias. Igual que la señora María Cortés pone un folio manuscrito y dice que se ha hecho mil no sé cuántos kilómetros, ¿eso es el justificante y ese es el juramento? Pregunto, si ese es el justificante y el juramento. No se justifica de otra manera, lo de María Cortés no se justifica de otra manera, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y el señor Mariano Blanco no iba a hacer la compra? El señor alcalde sí, pero el señor Mariano Blanco no iba a hacer la compra, ¿no?
podéis nombrar hasta que se haga concurso postulado. Vamos a ver. Si hay que existir un fondo de 2.000 fondos de acción por la disposición de la Dirección de Presupuestos General del Estado, está cumpliendo a la Administración y a las corporaciones locales, está cumpliendo que se hagan contratos indefinidos a cargo de los trabajadores temporales que se encuentran en los últimos tópicos. Esa disposición está cumpliendo. Entonces, ¿quién ustedes, a pesar de eso, han decidido? No las han invitado. Cuando no son invitados, no tengo que decir que no me pongan a ser al cargo de los que han invitado. Segundo, si ustedes quieren, claro, es alguien que asuma su responsabilidad, la responsabilidad de lo que ustedes hacen mal, pues se encontrará, no lo van a encontrar. Esa plaza, cuando se convoque, a cuando la convocar, pues tendrá que poner un documento. ¿Se ha convertido en trabajador indefinido? No, de eso nada. No, que no me acerque, que no. Que no, que no. En contra de contratar a ningún trabajador sobre galera, ni a favor nunca de echar a nadie de su propio trabajo. Y como bien sabe usted, mi mandato como concejal de obra y servicio sucedió un caso con otra persona que usted me mandó que hiciera una consulta a la gestoría, es el mismo caso. De los dos trabajadores. Y con el informe de la gestoría, muy a pesar mío, se dijo que fue un despacho, esa persona se fue. Porque no se podía. Entonces, yo, de verdad, lo que sí pediría es que seamos coherentes y hagamos las cosas como hay que hacerlas. Y no tenemos que tener estos debates aquí con nosotros. No,
sé cuándo se liquidó, se finiquitó a la otra persona. Mezclando las cosas. Ahora ella no respeta a ella. Pero déjala que se defienda, galera. Señor alcalde, ¿quiere dejar que se defienda, por favor? ¡Hombre! A ver el pacificador si puede pagar. Con la ley al 100%. Ahora estamos en el tema de pasar al sexto. Yo no he cumplido nunca la ley, te lo advierto. Nunca he incumplido la ley. Por si lo dices. Si lo dices por mí. Vamos a pasar al sexto punto. Es que no, si es que lo que iba a hablar lo ha dicho la señora concejala, pues ya no intervengo. Thank you.
semana, Antonio va a venir. Porque no sé, creo que tiene que ser un habilitado nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Que venga 100.000 euros anuales, haciendo números, sale casi a 870 euros. O sea. No, explícamelo. Siempre te he escuchado y siempre te he dicho que estoy a favor del tema de la tesorería. Siempre te lo he dicho. ¿Votos a favor? Pues estás a favor de la tesorería y no votas a favor. Ahí se nota. Ahí se nota, ¿decir lo que tengo yo que votar? Ahí se nota. No, es que acabas de decir hace dos minutos que estás a favor. Estás a favor. Pero no digas que estás a favor, entonces. Ya sé todo que estás a favor, hombre. Yo tengo. Bueno, la urgencia, sí, es una moción, efectivamente, la urgencia. ¿Y voto a favor de...? De que sí está. Bien.
A ver, yo tengo que presentar esta moción de urgencia. La solicito al concejal de Hacienda para establecer la fecha de cobro de la tasa de vado, reguladora de precios públicos por entradas de vehículos a través de la acera y de reserva de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. En la ordenanza número 3, aprobada el 27 de septiembre de 1989 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 14 de agosto de 1990. La urgencia viene motivada para establecer la fecha de cobro en voluntaria de este tributo, que se puede incluir en el fraccionamiento unificado pago a la carta, que da comienzo el 1 de marzo de cada año, recogido en la ordenanza número 21, y asimismo remitirlo al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid si ello fuese de obligado cumplimiento, y dar cuenta a la Oficina de Recaudación para la emisión de los recibos correspondientes. Por estos motivos propongo al Pleno se considere y vote las razones de urgencia y la propuesta que seguidamente asigno. Propuesta: la fecha de cobro para la tasa de vado se establece para pago en voluntaria desde el 15 de marzo hasta el 16 de mayo del 2018. Esto es lo que propongo, y vote la urgencia y vote. Y, sí. La cantidad está establecida por la ordenanza, son 18 euros lo que hay por vado. Dime. Sí, porque los que no están solicitados no se pueden cobrar de momento. Ya veré a ver cómo te cobro el tuyo. Si hay que pagarlo, lo pagamos. Sí. De poner esas fechas. Si tenemos en cuenta
es algo. Pero bueno, yo te pasa lo que te pasa, que no te enteras. Es que me está poniendo. ¿Por qué no tiene usted un poco de respeto? ¿Por qué no tiene un poco de respeto? Gracias.
Pero oiga, ¿quiere usted mantener respeto? ¿Eh? No, no, hay un correo ahí de usted donde denuncia, oiga. Sí, usted avisó a la fiscalía. Ah, venga, por Dios, que lo que tiene que hacer usted es callar y no sé, y no mentir. Que viene hasta con casquete de ciudadano, macho. Que le han dado casquete y todo. Qué bueno. Qué bueno. Pero ¿por qué tienen que estar chillando? ¿Y qué tiene que ver? Sí, solamente quería hacer la aclaración, ya que estamos hablando de los señores jurídicos letrados. Sorli, en el año, en el ejercicio 2017, cobró 5.929. Y lo que le queda pendiente son 6.640,86. Eso hace un total de 12.569. ¿Le vamos a pagar la paga extra? Sácalo, Paco, pregunto. No, más que nada para que... ¿Se le va a pagar una paga extra? Pero si esto lo ha pasado él, hombre. De verdad, es que madre mía. Hasta es que tiene que fondo. Hasta agosto, hasta el 12 de agosto, el señor, el anterior. Pueden decir el nombre, si no hay ningún problema. Sin celebrarse el juicio,
sin hacer nada. Y otro de 728 sin celebrarse junio. Esto hace una suma de 19.546, señor. Claro, con él usted, estoy incluido. No. Te he dicho que me hicieras una aclaración. Yo no te he dicho que estás mintiendo. Vale, pues lo... Es que cuando has pedido la información te la han dado mal. Te han dado mal la información, digo. Por eso quiero saberla, la real. Yo voy a terminar enseguida y muy rápido. En la barra 276/14, bueno, para que sea más fácil, la investigación que había en contra mía ha sido archivada. Yo quiero que sepa, por el provincial ha sido archivada. Segundo punto que ya he terminado. Supongo que el señor alcalde sabe que tiene una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de su equipo de gobierno, de su actual equipo de gobierno. Me gustaría saber. ¿Perdón? Sí. Y sí, usted tiene una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por parte de su equipo de gobierno. Sí, ¿quién? Sí. ¿Que tiene esa denuncia? Sí. Me gustaría saber. Pero tendrá la denuncia ahí, supongo, algo. ¿Podemos ver? No. ¿Qué es eso? No, esto particular. No despistas. Está registrado en el Ayuntamiento de Fernando de Torte. Sí, por supuesto, cuando llegue el momento. Perdón. Vamos a ver. Dame los datos que quiera. Si estás acusando de que nosotros hemos denunciado al alcalde y no me dices ni siquiera el número de registro ni enseñas nada, para mí es un... Si me dejaran terminar, se lo diría. No lo estás diciendo. Pero si no me dejas terminar, no tengo más que interrumpir. Vamos a ver. Vamos a empezar de nuevo, para buenas normas. Vamos a ver. Me dirijo al señor alcalde. Si sabe que tiene una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte del equipo de gobierno actual. Perdón, no lo sabe. Bien. Ahora se lo digo yo. Bien. Está registrado en fecha 24 de noviembre de 2016. Letrado. El letrado que tiene usted actualmente en el ayuntamiento. Mi pregunta es, ¿lo va a pagar usted, lo va a pagar el ayuntamiento o va a pagar usted el letrado particular? Es una queja, no es ninguna denuncia, señor. Perdón, Jesús. Perdón, comparece en esta Fiscalía Anticorrupción formulando la denuncia. Paco, te contesto, por favor. ¿Y por qué le dice lo que contesta? No, le va a contestar. La Fiscalía Anticorrupción. No, la denuncia la Paco. Sí, que por qué no. Espera, Javier, que le voy a contestar. La ponemos Javier y yo. Es la queja que ponemos.
Sí, se lo estoy explicando, pero es que no escucha, entonces, como él pregunta al alcalde, yo contesto al alcalde, que exacto. Que, Paco, que es la queja que nosotros ponemos en Fiscalía cuando denunciáis los 4.000 de la caja y nosotros nos defendemos diciendo que es falsa, que la contabilidad no está al día y que se compruebe eso. Simplemente, no es una denuncia, Paco, y además, además es que está anulado. Y aunque lo fuera, a mí me han denunciado, exacto. A mí me han denunciado de que me lleva 4.000 y yo presento mi documentación y mi defensa diciendo que es mentira. ¿Pero por qué no dice? No, no es nada, está aquí. Se lo facilito. Sí, cuando tú me facilites a mí las cosas. Venga. A ver, Antonio, Paco y luego. Vamos a ver. ¿Esto funciona? Esto no funciona. A ver. ¿Me oyes? Pero esto funciona o no funciona. Si es posible, yo pago con mis impuestos del agua del jardín. Esto ya es surrealista total. Sí, esto es surrealista total. Sí, hombre, sí. Conforme la Junta.
así se conformó la Junta, ¿no? Con esos pozos como mi urbanización, con ese pozo se conformó la Junta, ¿vale? En cualquier sitio, disculpe más, en cualquier sitio se suele hacer una Junta de Compensación para las obras. Y entonces las empresas, en este caso, su Junta de Compensación, que serían todos los vecinos, para aquel entonces, igual que hicieron las obras de aceras, asfaltados y de coger el agua del pozo, ¿vale? De la misma forma tendrían que haber pagado para lo del canal. En aquel momento no había suministro bastante para el canal. Entonces por eso les accedieron a vosotros, o sea, a ustedes, el agua de allí que fuera de pozo. Pero no puede reclamar usted ahora que se le meta desde el ayuntamiento, desde el consistorio, el agua allí, cuando los demás vecinos han pagado, a través de unas formas o de otras, han pagado la conexión y la canalización de ese agua. Que había que verlo. Es más, nos daba un plazo a pagar de 20 años con un incremento muy, muy, muy ínfimo en el este. Pero no lo quieren. Ah, ya está. Entonces lo quieren dos vecinos. No todos. No todos lo quieren. Hay unos que queremos y otros no. Es que no quieren pagar lo que me están. Bueno, por aquí, entonces. Esa pregunta o este soltado consulta. A ver, vino, ¿verdad? Esa pregunta, ¿cierto? Repartido en 20 años. ¿No? No, de golpe. O sea, a todo. Escucha, Paco, perdóname. Las negociaciones que mantuve con el canal, tanto para ti, escúchame, por favor, para ti, para el polígono 11 y para la urbanización nuestra, era aplazado. O sea, pagos aplazados. Todos. A ti en el recibo, igual que te venía el consumo del agua, te vendría el consumo de depuración y te vendría el prorreteo de esos 9.000 euros. Así no es que 9.000 teníais que soltarlos de golpe, porque era inviable y se lo explicamos al canal. Esa es. No quiere nadie. A ver, si esa información yo te la transmití a ti. Sí. Que eras presidente a ti y a la Junta. Os la transmití. Tanto a vosotros como al Polígono 11 como a mi urbanización. En mi urbanización se negaron en rotundo. Y te lo digo así: se negaron en rotundo. ¿Eh? Y esa información está en las tres sitios donde no había agua del canal. En los tres. El Polígono 11 accedió con unas condiciones que luego ya no se han cumplido. Porque desde que nos salimos de aquí ya no se han cumplido, ¿eh? Y vosotros se quedó ahí en el limbo. O sea, vosotros desde un principio habéis estado diciendo de que ya que pasaba el ramal que era más fácil enganchar. Pues claro que era más fácil enganchar. Y era menos coste que el primero que teníais hace muchos años cuando lo solicitasteis vosotros, que era una burrería lo que os pedían por subir el agua desde abajo hasta arriba, ¿vale? Pero te repito y te digo que os transmitimos la información de que era prograteado, que no eran los 9.000 de golpe, que ya no se hacía así. Es más, que el canal, si era en 10 años la cuota a pagar, no cobraba intereses. Si pasaba de los 10 años, tenía que cobrar intereses. ¿Verdadero? Bien. Perdona, si no la tienes es porque tú no la has transmitido. Tú no la habéis transmitido vosotros. Yo no te puedo decir otra cosa. ¿Vale? Yo te digo que no puedo decir otra cosa, pero la información la transmitimos. ¿En conversaciones que no te lo he comentado a ti? Hombre, por Dios. Pues no digas que no. Vale. Pero quien tendréis que retomar primero el tema para la solicitud seréis vosotros, diciendo desde allí, que estéis interesados en que se negocie con el canal, como vinieron los del Polígono 11, y se negoció con el canal con el Polígono 11, oiga. Entonces vosotros, desde tu junta de allí, retomar el tema y hacer la consulta y nos paséis la información y decís, oiga, que sí, que ahora estamos interesados en meter el canal. Y se tramitará de la misma forma que estuvo Paco y que estuve yo y que no le importará bajar a Francisco.
facturas. Ah, claro, es lo mismo, es el mismo ejemplo, oiga. Es el mismo ejemplo, oiga, sí, sí. Usted tiene razón, sí, sí. Es usted el rey de la, del raciocinio. Pero vamos a ver, que la negociación se llevó a cabo e incluso os invitamos una de las veces a que vinierais al canal y estabas tú todavía, ¿eh? Porque estábamos allá dentro, en el despacho de dentro, y estaba Rosa María, y estaba más gente de allí, de la organización, y os invitamos a que a juntarnos en el canal, ¿vale? Y es más, porque lo juntamos con la... ¿Y por qué fueron los del polígono y vosotros? No. Nadie te está diciendo que valga tanto. Nadie te ha dicho. Te están diciendo que es por falta de personal. Nadie falta de personal. Nadie te ha dicho que no se vaya. Vamos a ver. Pero escucha, escucha, escucha. No te preocupes, no te preocupes que se van a poner eso con largos. Con hormigón. Si me permitís, por falta de personal, nosotros tenemos, ya que está el señor presidente, tenemos una persona de mantenimiento. Por ahí lo podamos.
ver, y esta propuesta, pero esta propuesta la cogemos en serio. Porque bien. Ah, pues entonces, coño, entonces no vengas a hacer una propuesta que se pueda hacer. ¿Vale? No vengas a hacer una propuesta que ahora dices que no sé, que tú no eres el presidente. Ah, y esa es la seguridad que queremos en el municipio. Pues yo la seguridad que quiero es una policía local. Yo la seguridad que quiero son las cámaras que se están firmando para recoger en que delegación del gobierno nos permita tenerlas y tenerlas aquí. Y la reunión que tenemos pendiente con delegación de gobierno para reforzar el cuartel de la Guardia Civil de Daganzo. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Un bolardo no me quita la seguridad. Un bolardo me interpone un poco de seguridad. Muy bien, qué estupendo. Y, pero también lo estás diciendo de una forma como si fuéramos nosotros los responsables del robo. Entonces, ¿cuántos robos ha habido anteriormente? A ver, ¿cuántos robos ha habido antes, hombre? Pues en su día lo votaste en contra, campeón. Ni lo metisteis en el presupuesto, ni votasteis el presupuesto donde iba. Yo quiero hacer todavía. Thank you.